Los jóvenes son los más permisivos con el maltrato. Casi un 20% de los que tienen entre 18 y 21 años considera que golpear a su pareja tras una discusión, insultar o controlar el móvil no es violencia de género. Más del doble de lo que piensa la población en general. Estas son algunas de las conclusiones del 3 macroestudio de violencia de género Tolerancia Cero que ha conocido la reina Doña Leticia junto al presidente del grupo Planeta y A3Media, José Creueras, y al presidente del grupo Mutua Madrileña y su fundación, Ignacio Garralda. Doña Leticia ha podido ver y analizar esos y otros resultados del informe, realizado en noviembre de 2022, que pone el foco en los más jóvenes y en las nuevas tecnologías. Nueve de cada 10 considera que las redes sociales y las nuevas tecnologías han contribuido a generar nuevas formas de maltrato entre ellos. Por eso, Antena 3 Noticias y la Fundación Mutua Madrileña siguen, un año más, trabajando juntas con campañas de concienciación y sensibilización. Y centrándose también en los adolescentes. Como novedad, en 2023 se ha incluido a la Policía Nacional para colaborar y lanzar mensajes directos y concisos a la población. También se va a organizar un webinar dirigido a colegios, La Reina ha podido saber, de primera mano, las principales acciones que se están llevando a cabo para luchar contra la violencia de género dentro de la iniciativa contra el maltrato, Tolerancia Cero. Ambas entidades llevan luchando juntas contra esta lacra desde el año 2015. Al acto también han asistido el director general de la Fundación Mutua Madrileña, Lorenzo Kuklin, el director general de Antena 3 Noticias, Santiago González, la presentadora de la edición de la noche, Esther Vaquero, y la redactora especializada en violencia de género, Lucía Fernández. La difusión de la cuarta edición del macroestudio Violencia de Género Tolerancia Cero, la promoción de proyectos que generan una implicación directa como es Municipios contra el Maltrato, al que han pedido sumarse ya 400 ayuntamientos en poco más de un año, y el especial que se emitirá en Antena 3 coincidiendo con el Día Mundial contra la Violencia de Género, serán otras de las acciones más destacadas del año.